Este pueblo es especialmente conocido por su tradición alfarera y su característico cántaro de boca estrecha y cuello escindido, ancho y globoso. Su patrimonio edificado presenta como características generales casas compuestas por muros de cantería en granito, cubiertas de teja cerámica curva, con aleros de losas de pizarra y granito, marcos de puertas y ventanas con mampuestos de granito. Los aleros en madera que sobresalen sobre la cubierta, en muchos casos debido a las balconadas y corredores en forja, de los cuales muchos cuentan con su típica escalinata de acceso en piedra, habiendo algunos conjuntos de este estilo muy notables y esbeltos, y por tanto de gran valor patrimonial, con formas circulares y soluciones arquitectónicas variadas. En torno a 1850, el antiguo municipio de Moveros se integró en el de Ceadea y, tras la desaparición de este, en 1973 en el de Fonfría. Pertenece al Ayuntamiento de Fonfría, del que forma parte como anejo, junto a las localidades de Arcillera, Bermillo de Alba, Brandilanes, Castro de Alcañices, Ceadea, Fornillos de Aliste y Salto de Castro. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2023, su número de habitantes era de 91, 3 habitantes más que en el año 2022.
Destaca en el pueblo la iglesia dedicada a Santa Colomba. La edificación es en piedra de planta rectangular, divida en dos cuerpos, una capilla mayor separada del resto de la iglesia por un arco fajón de medio punto realizado en granito con un campanario de espadaña con dos huecos. En el interior destaca el retablo con imágenes de Santa Colomba y la Virgen de las Candelas. A ambos lados del altar mayor, el ambón y la pila bautismal, todos en piedra. Conservan dos de los antiguos hornos comunales, horno de Santa Catalina y horno de Las Vegas. Son hornos construidos en piedra y utilizados hasta hace varias décadas para cocer utensilios de arcilla. Tienen forma cilíndrica y están formados por muros de piedra colocada con barro, contando con un revestimiento del mismo material por la cara interior. En la parte interna se encuentra una peculiar piedra también cilíndrica en el centro del horno, sobre la que se apoyan unos arcos realizados con ladrillos macizos que servían de apoyo para colocar las piezas de barro a cocer y separarlas de la hoguera que se realizaba en la parte inferior. La alfarería de Moveros, al no servir el barro para obra de fuego, era exclusivamente alfarería de agua sin vidriado. Las piezas más características han sido tradicionalmente barrilas, baños pequeños, botijos mecos, candelas, barriles para vino y curiosas cántaras con agujeros en su cuello a modo de colador. La pieza emblemática sigue siendo el cántaro de cuello englobado que le hace inconfundible, compuesto por tres piezas: el cacho, la boca y el asa de cinta. Los tonos dorados del barro y la elegancia ancestral de las piezas hacen de la alfarería de Moveros una de las más apreciadas de España. En 1958 se censaron 25 alfareras, quedando tan solo 10 en 1973. A comienzos del siglo XXI, la actividad alfarera se reducía a un par de familias. Moveros y el pueblo portugués de Constantín celebran conjuntamente la romería en honor de Nuestra Señora la Virgen de la Luz. En la ermita situada justo en la frontera entre España y Portugal, que se celebra el domingo siguiente a San Marcos, según los portugueses, o el último domingo de abril, según los españoles, y en la que gentes españolas y portuguesas intercambian diversos productos destinados al hogar y a los trabajos del campo. Ruta de los Molinos, las Fuentes y los Pontones. Thank you.